Estamos con el primer tipo de edición, que es cuando un enemigo está fuera y nosotros estamos encerrados en un cubo, para que el enemigo no rompa la pared y ponga él una suya. Dale. Vale, cuando la pared está así un poco tocada, le ponemos una ventana, se la cerramos rápido, mete el escopetazo y nosotros la disparamos. Vale, yo he hecho un poco lento porque he dicho ahí lo que tenéis que hacer. Y este sirve. Este es bueno, bastante bueno, pero tienes que tener bastante velocidad. Ya está, ya pasamos con él. Bueno, gente, estamos con el segundo tip de edición, que es también cerrado en un cubo. Y es cuando el enemigo está enfrente nuestra a través de una pared. Intenta rompernos la pared. Nos la rompe. Dale. Rompe la pared, pone una rampa. Él pone una rampa suya, o sea, una pared. Hace una ventana y a la misma vez, esto hay que hacerlo rápido. Nosotros editamos aquí la rampa y hacemos así y la metemos en el escopetazo. El enemigo no se lo va a esperar, porque eso lo tenéis que hacer así, lo tenéis que hacer rápido. Y si lo hacéis rápido, el enemigo no se lo espera. Lo que pone para mí, uno de los más útiles que yo utilizo, es el mejor para mí y os vamos a enseñar. Lo voy a hacer yo primero y luego lo va a hacer para que veáis dos perspectivas de cómo lo hago yo y cómo es cuando me lo hacen a mí. Vale, primero es, nosotros construimos para arriba, el enemigo pone una rampa, nosotros la ganamos, ponemos la rampa y hacemos esta edición y le metemos el escopetazo. Ahora me lo va a hacer, para que lo veáis. Eso hay que hacerlo bastante rápido. Dale. Esto hay que hacerlo bastante rápido, porque si hace esto lento, el enemigo se va por otro lado. Por ejemplo, si tardáis en hacerlo, el enemigo os puede hacer esto y se os puede ir o otra cosa. Hay veces a mí que no me sale, pero la mayoría de veces lo utilizo porque la acción. Este también es bastante útil, yo también lo utilizo bastante, y es cuando el enemigo, vale, nosotros ya lo hemos hecho, pero es cuando el enemigo sube para arriba y tú le pones, vale, cuando el enemigo te hace una rampa ahí y tú se la pones aquí, tú le pones un cono aquí, te lo pones tú también, te pones la pared y rápidamente se la edita y le metes el escopetazo. Esa es una manera, y otra manera es haciendo el mismo paso, pero editando este cono, le edita este y se lo metes. Este de aquí, el primero, es más fácil porque tarda menos en hacerlo. Pero este no se lo espera tan rápido. En plan que no se lo va a esperar el enemigo. Ahora. Bueno, gente, estamos con el quinto y último tip de edición. Estos cinco tips los traigo al canal porque son los que yo utilizo y los que os recomiendo para que aprendáis a hacerlo. Vale, nosotros estamos aquí. Nosotros ahora mismo somos el enemigo. Nosotros vamos subiendo. No. Tapándonos, entonces el enemigo nos pone un techo y nos pega el escopetazo. Ahora lo voy a hacer yo como si fuese yo y abajo el enemigo. Vale. Vale, está el enemigo. Entonces nosotros vamos subiendo para arriba. Le ponemos la pirámide o el techo, le editamos y le pegamos el escopetazo. Este tic. Tienes que ir a la misma vez que el enemigo, porque el enemigo a veces se te puede escapar y hay errores del juego que puede traspasar. Cuando tú le pones la pirámide, la traspasa. Entonces tienes que ir a la misma vez que él y de esa manera podrás hacerlo. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Compartidlo si os gusta, dale like para unos siguientes vídeos como este o como los que queráis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.